Educación Continua, les doy la bienvenida al ciclo de webinars Invitación a la Ciencia. Mi nombre es Claudia Cecilia Márquez Mota, del Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica, que en conjunto con la doctora Cintia Martínez Ortiz de Montellano, del Departamento de Parasitología, coordinamos estas conferencias. El webinar se dará sin interrupciones y las dudas se resuelven al final. Les pedimos, por favor, que escriban sus preguntas en el chat y estas serán leídas al final de la ponencia. Favor de mantener las preguntas apegadas al tema. Dudas de cualquier otro tema no se responderán. Para nosotras es muy grato contar con la presencia virtual de todos ustedes y unirse así a las actividades de nuestra querida facultad. Ahora, con mucha alegría, les presento a nuestra ponente, a la doctora Azalia Ávila Nava. La doctora Azalia es química de alimentos de la Facultad de Química, tiene una maestría y doctorado en ciencias bioquímicas por la UNAM, cuenta con diversos artículos de investigación en revistas internacionales indexadas, así como capítulos de libros. Es profesor titular de asignatura de posgrado y dirige tesis de licenciatura, posgrado y especialidades médicas. Es investigadora en ciencias médicas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y realiza investigación en el área de nutrición e investigación clínica acerca de los beneficios que generan los alimentos en la salud de la población a través de la regulación de diversas rutas metabólicas y la expresión de los genes. Le damos la bienvenida a la doctora Azalia Ávila. Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la amable invitación que me hizo la doctora Claudia Márquez para poder participar en estas pláticas. Pues mi nombre es Azalia Ávila, soy investigadora en ciencias médicas del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Y bueno, cuando uno piensa en ciencia y científicos, muchas ideas se vienen a la mente, como la generación de experimentos que involucran reacciones con sustancias que son altamente reactivas e inclusive tóxicas, la generación de ensayos extraordinarios con sustancias que generan reacciones por los diversos elementos químicos que se combinan. Esto sin dejar de lado el toque de locura que muchas veces se le da a los personajes involucrados en la ciencia. Pero actualmente la situación que vivimos acerca de la pandemia mundial nos ha permitido generar conciencia acerca de la importancia que tiene la ciencia y los científicos en la generación de nuevo conocimiento con la única finalidad de generar un beneficio para la población. Y con esto me refiero a los investigadores que están involucrados en la generación de vacunas contra el virus que actualmente genera este problema de salud a nivel mundial. En mi caso particular, personalmente a mí siempre me ha gustado la química. Desde la secundaria, la química es una materia que me generaba muchísimo interés. Y si bien es una materia que no a todas las personas les gusta y muchas veces se considera difícil, yo siempre encontré muchas características que me generaban esa inquietud de conocimiento en esta materia. Recuerdo a mi profesor de química de la secundaria, que nos hacía tres preguntas que en ese momento tal vez no tenían tanta relevancia para mí personalmente. Nos preguntaba acerca de qué nos gustaba, qué nos interesaba y si esto podía generar un beneficio a la sociedad o en general al desarrollo del país. Estas preguntas en ese momento no tenían una gran validez para mí, porque estaba pues en la secundaria. Sin embargo, cuando llegué casi a finalizar la preparatoria, estas preguntas me ayudaron a saber la licenciatura que yo iba a cursar.
Sabía que me gustaba y que me interesaba mucho la química y que a partir de ella podía generar conocimiento que podía ser útil como herramienta para generar un beneficio, siempre pensando en el desarrollo de la ciencia, en el beneficio de la población. Es así que decido estudiar química de alimentos en la Facultad de Química de la UNAM. Y bueno, pues claro, pensé que iba a ser muy sencillo, que iba a ingresar a la carrera, que iba a cursar todas las materias sin problemas y finalmente me iba a graduar. Sin embargo, en el transcurso de todas las asignaturas, tuve algunas materias que pues me costaron más trabajo, tiempo y dedicación. Y esto solo con la finalidad de tener pues bien este conocimiento general acerca de todas las materias de química que me iban a permitir desarrollarme profesionalmente. Si bien tuve muchísimas materias que me agradaron durante la carrera y otras que justo por el esfuerzo que tuve en ellas terminaron gustándome, hubo dos materias o dos temas que fueron de gran importancia para mí, para mi desarrollo profesional. Entre ellos se encuentra la genómica, la cual es la ciencia que estudia el genoma, es decir, todo el conjunto de genes de un organismo. Yo tenía una materia que se llamaba Introducción a la Genómica, donde nos enfocábamos a la genómica en la parte del ser humano. Y por otra parte tenía este tópico de los alimentos. ¿Cómo estos alimentos, por una parte, sabíamos, las materias que teníamos en la facultad nos permitían conocer la composición química de los alimentos, las interacciones que había entre sus constituyentes? Sin embargo, también nos permitía conocer cuál es el efecto que estos alimentos podrían generar después de que eran ingeridos por la población. Si bien se podría mencionar la población, seres humanos en general, pero el efecto específico para algún tipo de población, ya sea para niños o para personas sanas o para personas con algún tipo de patología, generando estos efectos pues buenos o malos, dependiendo del tipo de alimento, dependiendo de la dosis en la que se consumiera y la forma en la que se preparara. Es así que con estos intereses me llevan a empezar mis estudios de posgrado, de la maestría y el doctorado, permitiéndome enfocar en una ciencia que desde el momento que la conocí fue de gran interés para mí, la cual es la nutrigenómica. Esta ciencia estudia cómo los alimentos pueden modular la expresión de diversos genes que se encuentran en el organismo. Cuando los alimentos son ingeridos y metabolizados, estos se, a través de sus componentes, de sus nutrimentos, pueden introducirse a nuestra célula de diferentes formas o generar efectos de diferentes formas. Puede ser que estos nutrimentos entren a la célula a través de transportadores que están en la membrana de la célula, o puede ser que estos nutrimentos generen un cambio a través de señalización de receptores que se encuentran igual en las diferentes células. Una vez que sucede esto con los nutrimentos, se van a generar diferentes vías de señalización que finalmente pueden resultar en la activación de factores de transcripción. Un factor de transcripción es una molécula, es aquella molécula que es capaz de viajar al núcleo donde se encuentra nuestra información genética, unirse a secuencias específicas. Cada gen tiene alguna secuencia que va a permitir la activación de ellos y posteriormente generar RNA mensajero, que después, a través de diversos procesos altamente regulados, pueden generar proteínas. No pensemos en estas proteínas como las proteínas que ingerimos a través de la alimentación o a través de diferentes fuentes vegetales
vegetales o animales. Estas proteínas se generan a partir de la información genética que nosotros tenemos y que tienen diferentes funciones fisiológicas en nuestro organismo. Dentro de ellas pueden ser funciones enzimáticas. Es decir, estas proteínas pueden formar parte de las enzimas que se encargan del metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas que ingerimos a través de los alimentos. Todas estas señalizaciones y respuestas van a resultar en un adecuado funcionamiento fisiológico de nuestro organismo. Entonces, para mí era muy interesante ver cómo a través de algo que consumimos puede generar todas estas señalizaciones en el organismo. Es ahí cuando empiezo a preguntarme, pero ya sé cómo es que estas, ya sabía y conocía los mecanismos por los cuales los alimentos podrían generar algunos de los efectos benéficos en el organismo. Sin embargo, ¿qué tipo de ensayos podríamos utilizar para saber qué efectos tenía y cómo lo íbamos a lograr? Existen diferentes ensayos, como los ensayos in vitro, en los cuales a partir de literalmente reacciones químicas en tubos de ensayo, podemos generar o probar alguna actividad o determinar algún compuesto de nuestros alimentos, o podemos probar el efecto, la dosis, efectos benéficos, efectos tóxicos a partir de líneas de diferentes líneas celulares o de cultivos celulares. Una vez que tenemos resultados o que hay en la literatura resultados que nos permitan saber o conocer un poco del mecanismo que va a generar un tipo de compuesto o un alimento tal cual, se pueden extrapolar estos resultados a los modelos animales. En los modelos animales vamos a observar ya un efecto fisiológico del consumo de cierto nutriente o del alimento en general. Estos modelos en animales pueden ser modelos animales sanos o pueden ser modelos animales con alguna patología que sea de nuestro interés para saber el efecto específico sobre la característica que nosotros quisiéramos evaluar. A partir de estos, de los resultados de los modelos animales, la ciencia puede generar o estos resultados sirven como fundamento para poder establecer protocolos de investigación clínica en seres humanos. Tengo que decirles que es muy importante que estos protocolos en seres humanos estén registrados y estén aprobados por comités de investigación y ética en investigación de diferentes organizaciones que estén altamente reguladas. Si estos protocolos no están, no siguen este proceso, no se pueden llevar a cabo. Es así que ya tenía la combinación de todos el tipo de, pues en la parte de la ciencia para tener esta evidencia a través de los efectos benéficos o tóxicos que podían generar estos alimentos. La pregunta importante ahora era, ¿qué tipo de alimentos estudiar? Durante cuando ingresé a la maestría, tuve la oportunidad de poder trabajar con alimentos tradicionales mexicanos, lo cual es un orgullo para mí y creo que es muy importante porque México es un país con gran variedad y riqueza de diferentes alimentos que contienen compuestos bioactivos a los cuales se han adjudicado muchos efectos benéficos. Sin embargo, existe poca evidencia científica que respalde todos estos efectos benéficos de los alimentos que son tradicionales mexicanos. Esto
Esto se me hacía muy interesante porque si bien existe una tradición oral acerca de todos los efectos que se pudieran generar con algunos tipos de alimentos, ¿quién no ha escuchado hablar a su abuelita, a sus tíos, tías, diciendo que tal alimento sirve para bajar el azúcar, tal alimento sirve para mejorar el riñón? Sin embargo, esa tradición oral tiene que transformarse en evidencia científica para que pueda ser fundamentada y pueda tener este valor científico, además de poder comprobar los mecanismos que están involucrados en estos, en el consumo de estos alimentos. Una de las primeras características que empezamos a evaluar con los diferentes alimentos tradicionales mexicanos fue la actividad antioxidante. Esto es de suma importancia porque ¿quién no ha escuchado acerca de la actividad antioxidante en diferentes alimentos, como el vino, como las nueces, como los arándanos, los frutos rojos, los cuales muchas veces no son tan accesibles o no están de fácil acceso o de bajo costo para la población mexicana? Es por ello que generar evidencia acerca de la actividad antioxidante de alimentos que forman parte de la dieta de la población era de suma importancia. Nosotros observamos que esta actividad antioxidante la podíamos ver en vainilla, en el chocolate de Chiapas, en el nopal, en la granada, en la chaya, en el agua de Jamaica y en el jitomate. Todos estos alimentos tienen actividad antioxidante. Sin embargo, el hecho de que tengan actividad antioxidante in vitro, en un tubo de reacción, no significa que esto lo vamos a ver una vez que lo llevemos a un organismo. Por ello es muy importante que todas estas características que se evalúan de manera in vitro, en tubos, en reacciones químicas, la podamos probar ya en un organismo. Si bien existen alimentos que ya son referencia de antioxidantes como el café y el té verde, pues tenemos alimentos como el nopal, el cual tiene bastante actividad antioxidante, que nos permitía emprender un viaje acerca del conocimiento de cuáles son los efectos benéficos de este alimento. Durante la maestría pude trabajar en colaboración en un estudio en el que involucraba el uso del nopal. Los efectos benéficos del nopal están se sabe desde hace mucho tiempo, sin embargo hay pocos estudios científicos que lo avalen. Estos efectos benéficos se asocian a la composición química del nopal, ya que presenta diferentes compuestos bioactivos como son los polifenoles, la vitamina C, diversos minerales, además de que tiene fibra soluble y insoluble. Y ustedes habrán escuchado de que este tipo de fibra puede tener efectos benéficos a nivel gastrointestinal. Como primera parte de los estudios acerca de las características y de la evaluación de las diferentes actividades del nopal o de los componentes, fue la determinación de la cantidad de polifenoles totales. Lo que hicimos fue determinar la cantidad de polifenoles en el nopal tal cual y observamos que la presencia de estos polifenoles en este tipo de alimento estaba unida a estructuras como carbohidratos en el nopal. Es por ello que nosotros decidimos hacer un experimento donde poníamos a la muestra tal cual del nopal y medíamos la cantidad de polifenoles y posteriormente hacíamos un hidrolizado, es decir, una ruptura de esta estructura química a la que estaba unido el polifenol y observamos que con esta hidrólisis aumentaba la cantidad de polifenoles. Esto se puede asociar a lo que pasa realmente en nuestro organismo, ya que una vez que ingerimos este tipo de alimentos que tienen polifenoles unidos a algún componente, en el tracto gastrointestinal, más bien en el intestino, se lleva a cabo una hidrólisis de estos polifenoles, lo que les permite liberarse y estar solos, por así decirlo, aumenta la absorción de los mismos y con ello incrementa la
concentración de los polifenoles en circulación, lo cual estaría asociado directamente con el aumento de la actividad antioxidante por el consumo del nopal. Una vez que ya sabíamos que había presencia de polifenoles totales, nos dimos a la tarea de identificar algunos de estos polifenoles que se encontraban en el nopal, de los cuales identificamos la quercetina, el canferol y la isoprametina. Estos polifenoles han sido estudiados ampliamente y se han adjudicado algunos efectos benéficos sobre la glucosa y los lípidos a nivel fisiológico. Es por ello que quisimos evaluar el efecto ya a nivel funcional del consumo del nopal, por lo cual pude trabajar en un estudio de colaboración en un modelo de obesidad animal al cual se le alimentó con nopal, y posterior a esta intervención se observó que hubo una disminución, que a pesar de que los animalitos eran obesos, hubo una disminución en las concentraciones de glucosa y lípidos circulantes, que hubo una disminución de lípidos acumulados en el hígado, que además aumentó la utilización de la grasa que ya estaba almacenada en tejido adiposo de estos animales. Y algo muy importante que se observó es que hubo una disminución de la absorción de la glucosa, lo cual se asocia directamente con la disminución de la glucosa en circulación que se observó. Estos resultados los pudimos ver a través del uso de diferentes técnicas que son muy interesantes en la parte del área científica, como son la generación de cortes histológicos a partir del tejido hepático. Lo que les muestro aquí, estos son cortes, es decir, es un pedazo de hígado que observamos de los animalitos que eran obesos. Como pueden observar aquí estos círculos, lo que nos indica es la presencia de grasa acumulada en este tejido. Sin embargo, en el grupo de los animalitos que eran obesos que consumió nopal, se observa que esta grasa disminuyó considerablemente, que fue estadísticamente significativo, disminuyó la cantidad de triglicéridos almacenados en el tejido hepático, lo que está relacionado directamente con la generación de hígado graso, que es una de las principales alteraciones metabólicas de la obesidad. Otro de los efectos que se habían observado por el consumo de nopal fue los niveles de glucosa, que están directamente asociados a la insulina, la cual es la encargada de poder activar una vía de señalización para captar la glucosa en la célula. Lo que se observó es que en las ratitas que eran obesas hubo un aumento de esta insulina y las ratitas que consumieron nopal disminuyeron los niveles de insulina. Sin embargo, se quería saber cómo es que el nopal podía regular estas concentraciones de glucosa en torrente sanguíneo, para lo cual se evaluó el efecto de diversas proteínas que están involucradas en la señalización de la insulina. Una de ellas es AKT. La fosforilación de esta proteína nos va a indicar que, o nos va a sugerir que hay una adecuada señalización de la insulina para que la glucosa fuente de energía y no se quede acumulada en circulación, lo cual fue lo que se observó en las ratas que fueran alimentadas con nopal, que hubo un incremento de esta señalización, lo que nos sugería que había una mejora en esta captura de glucosa. Sin embargo, todo esto era solo en un modelo animal. Con estos resultados ya lo podíamos extrapolar, ya se podía llevar a cabo, se podía fundamentar en la generación de un protocolo de un ensayo en seres humanos. Y como una de las principales características que se observó por el consumo del nopal fue la disminución o la mejora de la señalización de la insulina y por tanto la disminución de los niveles de glucosa,
se estudió uno de los principales problemas de salud pública en México, cuya principal alteración es los niveles de glucosa, que es la diabetes tipo 2. Se seleccionó a pacientes con diabetes tipo 2 y se les dio como estrategia el consumo de 300 gramos de nopal. Después del consumo de estos 300 gramos de nopal, se observó que hubo un control de los niveles de glucosa causados por la intervención con nopal. Esto es de suma importancia porque muchas de las complicaciones que se asocian o que se generan más bien por la diabetes tipo 2 es debido a que se mantienen niveles elevados de glucosa por un largo periodo. Entonces, el control de la glucosa por el consumo del nopal permitía o nos sugería que podía ser una estrategia que ayudaría a no tener efectos negativos o no generar complicaciones en tejidos como los riñones, en el corazón, en el hígado e incluso en las alteraciones neuronales que se dan en este tipo de pacientes. Generando una buena estrategia para esta población. Sin embargo, sabemos que en nuestra alimentación no solo consumimos un alimento específicamente, ¿no? Tenemos una combinación de alimentos dentro de nuestra dieta normal, por lo cual durante el doctorado tuve la oportunidad de trabajar con una dieta que tenía diferentes componentes de alimentos tradicionales mexicanos, dentro de los cuales estaban el frijol, el maíz, el jitomate, el nopal, la semilla de chía y la semilla de calabaza. Todos estos alimentos en combinación nos generaban un aporte de diferentes macronutrientes y micro, como los compuestos bioactivos como los polifenoles, los carotenos. La combinación de frijol y maíz nos daba una fuente de proteína con una buena cantidad de diferentes aminoácidos. Además, teníamos la presencia de fibra soluble e insoluble que genera efectos gastrointestinales que actualmente se sabe que son o que muchos de ellos son ocasionados por la modulación en la microbiota intestinal. Además, nos daba un aporte de diferentes tipos de ácidos grasos poliinsaturados, como mejor conocidos como omegas. Lo que hicimos en este para probar el efecto de esta combinación de alimentos fue estudiar uno de los principales problemas de salud pública en México, que es la obesidad. Para este utilizamos un modelo animal al cual generamos un modelo de obesidad a través de una dieta alta en grasa y sacarosa en agua. De esta manera nosotros intentábamos que esta generación de obesidad en los animalitos fuera muy similar a lo que sucede en la vida real con la población que tiene una ingesta alta en grasa y carbohidratos. Durante 6 meses se le dio esta dieta a los animales y una vez que eran obesos, estos animalitos se les dio como estrategia esta combinación de alimentos. Es muy grato comentarles que los resultados de esta investigación nos permitieron tener una mención honorífica en el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y algunos de los resultados que vimos con esta combinación de alimentos fue que en el grupo que consumió esta combinación de alimentos, aunque eran obesos, después del consumo de esta combinación de alimentos disminuyó considerablemente la cantidad de grasa acumulada en tejido hepático. Aquí podemos ver el tejido de las ratas que fueron obesas y las que fueron obesas y después consumieron la dieta tradicional. Además, en tejido adiposo, se observó que hubo una disminución del tamaño de los adipocitos. Los adipocitos son las células, la unidad celular del tejido adiposo, es decir, de la grasa que acumulamos en el organismo, y que un mayor tamaño está asociado con inflamación y con resistencia a la insulina durante la obesidad.
Estos cambios a nivel de tejido pudimos observar que tuvieron un resultado también en diferentes parámetros bioquímicos, principalmente en la tolerancia a la glucosa, es decir, había un mejor metabolismo de la glucosa en los animalitos que, a pesar de que eran obesos, consumieron durante 3 meses esta combinación de alimentos. Estos resultados los pudimos asociar a diferentes señalizaciones, como son la activación o la inhibición de diversos factores de transcripción, entre los cuales destacan la activación del factor de transcripción PPAR alfa, la cual está involucrada con la oxidación, es decir, de los ácidos grasos, es decir, con la utilización de los lípidos como forma de energía. Además, está involucrado en la termogénesis, y vimos a su vez una inhibición del factor de transcripción SRBP1, que está involucrado en la lipogénesis, es decir, en la generación de lípidos a nivel endógeno. Por otra parte, observamos que esta combinación de fibra soluble e insoluble presente en la dieta generó modificaciones en la microbiota intestinal de las ratas que consumieron esta dieta, y lo cual se vio reflejado en una disminución de inflamación del intestino. Y esta modificación de la microbiota intestinal es muy importante porque se sabe actualmente que ciertos microorganismos presentes en el tracto gastrointestinal tienen efectos benéficos sobre el metabolismo de lípidos y de glucosa. Por otra parte, además de la disminución de grasa que observamos en el hígado, también observamos la disminución de marcadores de estrés oxidante e inflamación. Estos son detonantes tanto de generación de hígado graso como de resistencia a la insulina. Esta disminución de estos marcadores puede asociarse a la actividad antioxidante de los diferentes alimentos que consumieron estas ratas. También vimos la disminución de estos marcadores de estrés oxidante en el cerebro. Actualmente, esto es de suma importancia porque actualmente se sabe que las dietas altas en grasa y carbohidratos refinados están asociados a problemas de neurodegeneración. Y uno de los dentro de los marcadores están los marcadores de estrés oxidante, y nosotros observamos que en las ratas que consumieron este tipo de dieta disminuyeron estos marcadores. Actualmente me encuentro trabajando en colaboración con diversas instituciones en la península de Yucatán, y empezamos a hacer trabajos acerca de diferentes alimentos que se consumen tradicionalmente en esta región. Uno de ellos es el guarumbo. Esta planta se sabe de forma tradicional, de forma oral, que se ha pasado de generación en generación, que el consumo de un té de esta planta ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, no existe evidencia, tanta evidencia, que nos permita conocer el mecanismo por el cual esta planta va a generar estos efectos benéficos, por lo cual se decidió trabajar con un modelo de obesidad animal al cual se le dio un extracto de esta planta y se observó efectos en diferentes tejidos. En músculos se observó que hay una disminución un aumento de la tolerancia a la glucosa, lo que se ve reflejado en una disminución de los niveles de glucosa a el nivel sérico. Hay una disminución del tamaño de los adipocitos, la acumulación de lípidos en tejido hepático, que se ve reflejado en la disminución de lípidos circulantes, además de que hubo una disminución de peso corporal de estas ratas. Esto observamos a través de diferentes herramientas, como son una curva de crecimiento, donde observamos esta disminución de peso corporal de las ratas que eran obesas y que consumieron esta planta.
También se puede observar que disminuyó el tamaño de los adipocitos comparados con los adipocitos de las ratas que eran obesas, y se observó también una disminución de la acumulación de lípidos en tejido hepático. Además, también se observó una mejora en presentar una mejor tolerancia a la glucosa. Actualmente es de alto consumo en la ciudad de Yucatán, que es maravillosa debido a todos los efectos benéficos que se han asociado por su consumo. Esta planta se consume en diferentes formas, como es en agua, en combinación con maíz, se hacen tamales, se hacen tortillas con maíz y chaya, también se cocina en huevo, y el consumo de esta también se ha asociado con diferentes efectos benéficos, como es la disminución del azúcar, de la glucosa en sangre, efectos benéficos sobre problemas renales, efectos benéficos o disminución de alteraciones gastrointestinales. Sin embargo, no existe, es escasa la evidencia científica que nos permita avalar todos estos efectos positivos acerca del consumo de la chaya. Los efectos benéficos del consumo de la chaya se asocian directamente con la presencia de diversos compuestos bioactivos que se han identificado en ella, además del contenido de diferentes nutrimentos, es una buena fuente de proteína, es una buena fuente de fibra, además tiene minerales y diversos compuestos bioactivos, como les había comentado. Nosotros nos dimos a la tarea de generar esta composición química, además de la identificación de compuestos bioactivos como la quercetina y el canferol, los cuales están asociados directamente con la activación de diversos factores de transcripción involucrados en genes del metabolismo de glucosa, lípidos y genes antioxidantes endógenos. Debido a estas características que observamos por el consumo o por la chaya, lo que quisimos evaluar fue su efecto sobre uno de los principales problemas de salud pública en Yucatán, que son las dislipidemias. Las dislipidemias son las alteraciones en los niveles de lípidos circulantes de las personas, y la cual es causa de una de las principales alteraciones o enfermedades, que son las enfermedades cardiovasculares, la cual está dentro de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Por ello es de suma importancia generar estrategias que nos ayuden a disminuir este tipo de complicaciones. Nosotros lo que hicimos fue generar un protocolo en seres humanos a los cuales seleccionamos por la presencia de dislipidemias, y una vez seleccionados y que aceptaran participar en el estudio, por supuesto, se les dio una intervención con 500 mililitros de agua de chaya diario durante 6 semanas. Lo que determinamos fue diversos parámetros antropométricos como peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura. También determinamos presión arterial, parámetros bioquímicos, además actividad antioxidante y expresión de genes antioxidantes. Estas características, estas variables, las determinamos antes de iniciar el protocolo y al finalizar las 6 semanas de intervención. Dentro de los principales resultados que observamos con esta intervención con chaya fue una disminución de los triglicéridos en circulación de estos pacientes. También vimos un aumento significativo de la actividad antioxidante en circulación, es decir, en plasma,
lo cual lo asociamos directamente al aumento de la concentración de polifenoles que determinamos también en plasma. Una de las cosas que nos pareció muy interesante fue que después del consumo de este alimento, que contiene compuestos como la quercetina o el canferol, los cuales están asociados a la inducción de genes antioxidantes, vimos un aumento de la actividad antioxidante, específicamente del gen de la catalasa. Estos resultados nos permiten mencionar que la chaya es una buena estrategia para la población con dislipidemias que nosotros estudiamos, al disminuir esta cantidad de triglicéridos en sangre. Y por otra parte, podemos mencionar que la chaya podría estar activando a través del factor NRF2, el cual es un factor de transcripción que induce la expresión de genes antioxidantes, y por ello observamos el aumento en la actividad antioxidante del gen de la catalasa. Sin embargo, esto es solo hipotético. Necesitaríamos hacer más estudios para poder concluir este mecanismo de acción de la chaya. Pues estos resultados que les estoy mostrando son estudios que he llevado a cabo durante 10 años, desde que inicié en esta área de la ciencia, desde que me interesé en hacer investigación, los cuales creo que nos han permitido generar conocimiento y evidencia científica que permite generar estrategias de bajo costo y de fácil acceso para la población, además de que le da un valor agregado a los productos mexicanos, lo cual podría ser utilizado por los productores de estos alimentos. Entonces, podríamos generar un beneficio en diferentes multidisciplinario. Para mí es muy grato poderles mostrar todos estos resultados que he obtenido a lo largo de mi carrera científica, y que me han permitido conocer un poco más acerca de cómo es que se generan estos efectos benéficos. Y pues no me queda más que invitarlos a que formen parte de esta población de investigadores en México que están generando nuevos conocimientos en ciencia y que nos permiten mejorar en muchos aspectos la situación del país. Y principalmente quisiera invitar a las mujeres que se involucren en este ámbito, ya que actualmente solo el 38% de los investigadores a nivel nacional son mujeres. Y creo que esto nos permite y nos da un amplio camino para poder mostrar el potencial y lo que podemos lograr hacer en ciencia y en muchos ámbitos. Les presento a mujeres investigadoras, mujeres que hacen ciencia en México, en diferentes ámbitos, que cada una de ellas ha generado conocimiento, estrategias que impactan en algún ámbito de la ciencia, y que bueno, todas y cada una de ellas forma parte fundamental en el desarrollo, en mi desarrollo profesional. Finalmente, quiero agradecer a las diferentes, a mi institución, al Hospital Regional, a mis compañeros y a las diferentes instituciones que me han permitido colaborar y poder lograr cada uno de los estudios que les he mostrado durante la presentación. A la Universidad Modelo de Mérida, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, al Instituto Nacional de Pediatría y al Departamento de Nutrición Animal de la Facultad de Veterinaria. Pues muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho, doctora Salia, su plática fue muy, muy interesante. Y a continuación voy a leer algunas preguntas que tenemos
del público. La primera es sobre el estudio del nopal. La pregunta es de Gustavo Flores. ¿El nopal que administraron fue crudo o tuvo algún tratamiento? ¿El nopal menciona en qué estudio? ¿O solo en general? En los estudios de nopal, en trato de ratas, okay. como humanos. En el estudio de ratas fue deshidratado a no más de 65 grados para que no se perdieran algunos compuestos bioactivos y fue después molido y se dio como parte del alimento. Y en la población que presentaba diabetes tipo 2, la cocción del nopal fue en baño maría o al vapor durante no más de 8 minutos. No se sugiere que se haga en contacto directo con el fuego, ya que la temperatura puede hacer que pierda algunos de estos compuestos bioactivos, ya que son termosensibles. Ok, perfecto. Otra pregunta de Citlani Núñez. ¿El nopal es recomendado a una cierta hora? No es recomendado. En el caso de los pacientes con diabetes, sí se dio en el desayuno, pero en cualquier comida podría ser recomendable, pues los componentes llegarán al tracto gastrointestinal y de ahí se dirigirán para hacer los diferentes efectos benéficos. Esto porque para poder, en el caso, por ejemplo, de los genes que están involucrados en el metabolismo, para que nosotros podamos ver el efecto sobre un gen que va a impactar sobre una vía metabólica, podría ser un transcurso de días para ver este efecto. Entonces, podría ser el consumo a cualquier hora. Ok, perfecto. Igual también de Citlali. ¿Las semillas de chía, cómo las recomienda consumir? Ya que ella dice que se ha mencionado que se dejen hidratar o no, ¿cómo se recomienda? Pues las semillas de chía, la hidratación permite que algunos de sus compuestos se solubilicen y pues es como la baba que se forma. Sin embargo, puede consumirse así como espolvoreadas, ¿no? En la ensalada. No podría dar una sugerencia de cantidad, pues no soy nutrióloga, pero sí a nivel químico se puede consumir de ambas formas. A ver, de Guadalupe González, ¿se conocen factores antinutricionales en achaya? Sí, de hecho, qué buena pregunta. Existen factores. La chaya tiene compuestos cianogénicos, es decir, generan cianuro y el cianuro inhibe la respiración mitocondrial, no la respiración normal, sino la respiración mitocondrial que está relacionada con la generación de energía. Sin embargo, estos compuestos cianogénicos, que son tóxicos, pueden disminuirse con diversos procesos, como es la molienda, como es el remojo, y también en procesos térmicos, que algo aquí en Mérida, no sé si en todos lo se llame así, pero blanqueado, ponen a hervir agua, pasan la hoja y así rápido y la sacan. Sin embargo, esta última no sé qué tan recomendable, no puedo decir nada porque tal vez se pierdan algunos de los compuestos bioactivos, pero con el remojo y con la molienda podrían disminuirse. Y debo de decir que no existen, o que yo sepa, no existen efectos acerca de la toxicidad de esta planta. Y en nuestro estudio nosotros no, con 40 gramos de chaya en un litro no observamos ningún efecto tóxico reportado por los pacientes. Ok, en relación a su estudio con la chaya, ¿a qué hora fue el consumo del agua de chaya? El consumo era durante el día y este fue un poco difícil porque fue un agua que no tenía azúcar ni ningún aditivo y al paladar no era tan agradable, entonces los participantes me referían que lo consumían en el transcurso del día. Lo que sí les decíamos es que se tenía que mantener en refrigeración. Ok.
Esta pregunta creo que ya la respondiste, pero solo para afinar, ¿cómo se ven afectados los compuestos bioactivos por factores físico-químicos como temperatura y el pH? Eso es muy interesante porque si bien hay algunos compuestos bioactivos, en específico los polifenoles o los antioxidantes, que pueden ser termosensibles, en el caso del nopal, por ejemplo, temperaturas no mayores a 65 grados permite que estos compuestos se hidrolicen y sean más biodisponibles. Es el caso también del jitomate, en el que se recomienda que se haya un tratamiento térmico o que se mastique durante 10 minutos para poder liberar el licopeno, que es su compuesto bioactivo. En el caso del café, se generan después del tostado. El café por sí solo, el grano tiene compuestos antioxidantes, pero después del tostado se generan otros compuestos que también tienen este efecto antioxidante. Entonces, es importante saber y conocer la estructura de los alimentos para saber si con este tratamiento térmico se va a perder o se podría mejorar la actividad antioxidante. Ok, la siguiente pregunta es, ¿la cantidad de estos compuestos en la materia? Por una parte sí, porque se potencia su efecto, pero otra parte se pierde esta esencia de generar el consumo del alimento tal cual, de fácil acceso a la población. Aquí, por ejemplo, el nopal en la Ciudad de México es algo que se puede encontrar en cualquier lugar y no es caro. Aquí la chaya, o por ejemplo el frijol, el maíz. Aquí la chaya es algo que puedes encontrar pues en el mercado, ¿no? Y que tampoco es muy caro y que no necesitas de un producto industrializado para generar este efecto benéfico. Ok, perfecto. Bueno, aquí te felicitan, Daniela Campos. Que gracias por remarcar el trabajo de las mujeres en la ciencia. Que ella está en camino de ser, que ella está en camino de convertirse en científica. Muy bien, Daniela. Muy bien, muchas felicidades. Aquí te preguntan, respecto al estudio de la diabetes tipo 2, ¿los demás alimentos tuvieron algún tratamiento? ¿Se dieron en la dieta todos los alimentos juntos? ¿Cómo fue? Del nopal, supongo que solo se dio el consumo de los 300 gramos de nopal durante el desayuno a los pacientes y siguieron con una dieta con la dieta que sugiere las recomendaciones para los pacientes con esta patología. Ok. ¿Tendrás algún dato sobre los efectos de estos alimentos en pacientes con hipotiroidismo? No, ahí quedó mal. Y la siguiente pregunta es sobre el guarumbo. ¿Solo puede funcionar para alteraciones metabólicas o podría funcionar para otras enfermedades o alteraciones? Podríamos ponerlo como teoría, ya que contiene compuestos bioactivos y fibra que podría generar, pues podríamos decir sobre enfermedades que está relacionada con el estrés oxidante, como el hígado, como enfermedades neurodegenerativas. Y pues ahora se sabe que muchos de los alimentos que modulan esta microbiota pueden generar también metabolitos que se ven involucrados en señalizaciones a nivel neuronal. Entonces, pues dentro de las enfermedades que podrían encontrarse también adicional a las metabólicas. Ok, excelente. No sé, ¿hay más preguntas? ¿Alguien quiere abrir su micrófono, decirle algo a nuestra ponente? Tenemos 4 minutos. Qué maravilla. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Cintli, mucho gusto. Hola. Felicidades. Muchas gracias. Que nos deja pensar a nosotros como veterinarios mucho.
Y bueno, esa es la pregunta, ¿no? Como si han explorado función, no obviamente con enfermedades, digamos, de origen metabólico, pero sí, sí ya se ha acercado, obviamente, a la facultad para ver alguna perspectiva de la utilización de estas plantas, pues, bioactivas finalmente, ¿no? De hecho, es muy interesante porque de la chaya no hay muchos estudios, que es algo que me sorprende porque, pues, es una planta de alto consumo y que es muy conocida por los efectos benéficos, ¿no? Y uno de los estudios que existe de la chaya es por su composición en proteína, es una muy buena fuente de proteína y el aminograma que presenta es de buena calidad y lo utilizaron en la alimentación para pollos de engorda en la Facultad de Veterinaria de Yucatán, de la Universidad Autónoma de Yucatán. De los otros animales, de los otros alimentos, desconozco si se han hecho estudios en animales. Ok, sí, bueno, yo soy egresada de la Facultad de Yucatán y sí, sí hay un buen equipo, ¿no? Trabajando sobre el componente nutracéutico, ¿no? Entonces, es como esta parte que la he discutido también con Claudia, ¿no? Cuando es nutriente y cuando empieza a tener acciones, ¿no? Y a veces es como entendido al revés. Primero curo y ya después se va a nutrir. Entonces, si es una delgada línea. Sí, claro. Tienen el trabajo justo con muchas plantas endémicas. Y bueno, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo aseguras que el metabolito siempre tenga la misma concentración para tener estos efectos, ¿no? Que para nosotros en animales ha sido bien complejo. Ah, es una muy buena pregunta. Pues, la verdad es que nosotros lo que hicimos ahorita de manera pues muy por encimita fue, por ejemplo, en el caso de los polifenoles, evaluamos el contenido de polifenoles en nuestra bebida y evaluamos la cantidad de polifenoles que se van directo a circulación, que son a los que podríamos adjudicarle estos efectos benéficos y pues sí, no se mantienen iguales, pero lo que observamos como resultados, pues podríamos adjudicárselos a esta elevación de estos compuestos bioactivos, ¿no? Pues ya por otros componentes, pues no se me ocurre cómo ver la forma de asegurar, pero bueno, una de las maneras en las que se podría asegurar es literalmente pues marcando a la molécula que nos interesa y seguirla, ¿no? Para ver cómo es que va su concentración y la ruta que va siguiendo. Claro. Pues muchísimas gracias, doctora. No, de qué, muchas gracias. Nada más, últimas dos preguntas. Me preguntan que si estás dispuesta a recibir alumnos para formarlos en el camino de la ciencia. Sí, claro. Bueno, ahorita no, la verdad es que estoy en un conflicto porque el hospital donde trabajo es un centro COVID, entonces la situación en Yucatán era, pues estábamos en foco rojo, va bajado, pero no tengo certeza de cuándo se reanudarán, pero si me escriben el siguiente año con gusto podríamos platicar. Excelente. Ya nada más, una última pregunta, creo que ya tenemos tiempo, es la última. Entonces, ¿el nopal asado pierde sus propiedades y entonces ya no hay que hacerlo de esta manera? No pierde sus propiedades, o sea, la fibra, parte de la fibra se mantiene, me refiero a los compuestos bioactivos. Estos compuestos bioactivos, pues ya a temperaturas elevadas de más de 65 grados o de tiempo prolongado, sí disminuyen significativamente. Entonces, pues como muchos de los efectos benéficos se han adjudicado a la presencia de este tipo de compuestos, bueno, pero no todos, además de la fibra, pues se recomienda esto, ¿no? No es que no se tenga que hacer, o sea, es una recomendación por la parte de la composición química. Ok, perfecto. Bueno, pues eso yo creo que ya estamos sobre tiempo. Te agradecen mucho por compartir tus conocimientos. Ay, muchas gracias. Te aplauden mucho tu plática. Y bueno, con esto terminamos el seminario del día de hoy. No sé, Graciela.
Hola, sí, no, con esto terminamos. Muchísimas gracias a la doctora Zalia, de verdad, estuvo muy interesante la plática, muy clara. De verdad, estos conocimientos para nosotros son bien importantes, para una población como es la nuestra. Creo que esto nos va a funcionar muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, doctora. Esperamos nuevamente tenerla con nosotras. Muchas gracias. Ay, también. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Y muchas gracias a nuestras coordinadoras, a la doctora Claudia y a la doctora Cintia Martínez por estar participando en estos seminarios. Pues por mi parte sería todo y que todos tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.